ya murieron y que están desprendiéndose de todo lo, de todo su pasado, de todo lo que vivieron en la Tierra. Entonces, está el cielo, y antes de llegar al cielo está el limbo, que es lo que está como dividiendo el proceso, que es como se mueren, no van instantáneamente al cielo, sino pasan por un camino, que es el limbo, es como, como el camino, como la introducción al cielo, ¿me entiendes? Es como los fantasmas. ¿De qué hablo? No, los fantasmas no existen. ¿Es como el niño que yo vi? ¿Qué niño? El de pelo rubio. Lo mío. Bien, miren, ya salieron la luna, las estrellas. Es muy ¿cuándo van a llegar los papás? Ya te dije hace... Ayer te dije que faltaba muy poco tiempo. Siempre que ya no... dices lo mismo. Sí, pero ahora es verdad, no hay de qué preocuparse. Buenas noches, ¿quiénes son ustedes? ¿Qué se les ofrece? Venimos por el anuncio de que necesitan sirvientes. Escuchamos que estaban solos, que están sin padres. Sí, mira, eso es momentáneo. ¿Me puedes decir quiénes son y qué puede hacer cada uno? Yo soy Guillermina. Ayudo, soy llamado Llaves. Él es Juanito, puede ser jardinero. Y Juanita, puede limpiar la casa. Muchísimas gracias. Mira, voy en este momento a acostar a mis hermanas. Ya es muy tarde, tienen que dormir. Posterior a eso... Yo creo que la revista tiene información muy importante que tal vez quiera leer. Sí, muchas gracias, déjala ahí. Ahora yo voy a acostar a mis hermanas. Posterior a eso, te explico cada una de las tareas que se realizan en esta casa con claro. Los horarios correspondientes. Vengan, hermanas, vamos a ir a dormir. Miren, muchas gracias primero por estar acá. Yo les voy a contar cómo funcionan las cosas en la casa. La casa tiene 23 habitaciones, no usamos todas. Aquí están las llaves de la gran mayoría. Esta es la llave de la bodega donde puede sacar todas las herramientas y utensilios para cortar el pasto y las flores. Sí, esta es la escoba para que pueda barrer. Por otro lado, les quería pedir y contar un poco que mis dos hermanas pequeñas son muy asustadizas, sobre todo ahora que no están mis padres. Entonces quería pedirles que estuvieran tranquilos, que no hicieran muchos ruidos porque se asustan muy fácilmente. Sí, sí, ahora. Por último, para allá están sus dormitorios donde pueden dormir. Cualquier cosa pueden buscarme, tocar la puerta de mi pieza y cualquier cosa me avisan y yo puedo ver si solucionamos la gran mayoría de sus problemas. Sí, sí, señora. Okay. Se le quedó la revista. ¿Tal vez la quieran leer? Sí, sí, gracias. Ustedes tranquilos. Yo la leo cuando tenga tiempo. Sí, señora. Sí, señora. Sí, señora. Sí, adelante. Bien, niñas, tranquilas, ustedes descansen. ¿Cuándo van a llegar los papás? Falta poco tiempo. Se han demorado tanto. Sí, sé, tranquilas. Es extraño. Pero por supuesto, es lógico. Tranquilas, quédense aquí. Pero es que me han miedo los fantasmas. El niño de pelo rubio se nos aparece. Sí, sí. ¡Ah! ¿Qué es eso? Debe ser Guillermina o Juanita que anda barriendo. Ustedes tranquilas, buenas noches. Yo voy a ir a ver, cualquier cosa vengo y las despierto. Así que tranquilas y buenas noches. ¿Quién anda ahí? Hola. ¿Quién es? ¿Qué necesita?
triste, Guillermina. Tragedia. Terrible accidente. Juanita, Juanito. Guillermina de las Mercedes. Están muertos. ¿Leyó el artículo, señora? Tranquilas. Tranquilas, duérmase. ¿Leyó el artículo? Sí, sí, lo leí, váyanse. ¿Leyó el artículo? Sí, sí, lo leí, váyanse. ¿Te están muertos? Váyanse. Sí, sí, váyanse, por favor. ¿Leyó el artículo? Sí. ¿Leyó el otro artículo? ¿Cuál otro? Otra tragedia. Otra fuga. ¡Estamos muertos! Sí. Se quedaron atrapadas en el limbo. ¡No! ¡Váyanse! Sus padres los esperan en el cielo. ¿Qué? Sus padres los esperan en el cielo. Vengan con nosotros. Sus padres los esperan en el cielo. Ellos murieron un poco antes que ustedes. ¿O sea, vamos a ver a nuestros papás? Sí. Bien. Vamos. Mucho. Lo siento. Esa casa es muy bonita, pero no me gusta. Hay fantasmas. Sí, los he visto. Son niñas. Es cierto, oh. Ustedes tienen razón. Son bellas almas que rodean esta casa y las veo normalmente habitando este lugar. Pero tienen razón en decidir que les vaya muy bien. Ojalá muchas encuentren gracias. Lo que buscan. Sí. Muchas que gracias. Les vaya muy bien. Hasta luego. Adiós. Hasta luego. Hasta luego. Adiós. Gracias. Tres. Entonces, el limbo es como está estudio por hoy. Bien. ¿Quién es? Buenas noches. ¿Quiénes son? ¿Qué se les ofrece? No puedo. Acción. ¡Qué susto! ¿Qué es? Estoy viendo la espalda. Guillermina. Pueden quedarse donde, si ya van a venir, te dije que faltaba muy poco. Tranquilas. Van, se quedan aquí durmiendo. Yo me voy a ir a acostar a mi pieza. Y si es que no me interrumpen, yo voy a tener que armar un monólogo conmigo.